good girl, but your face is on the mirror. I try to forget, but I see your picture. Late night industry, and I see your sister. Que seas invisible en el mundo ficción, en el mundo real, tienes que ser totalmente dando el cante, o sea... Yo juro que no salí ayer, pero no sé qué me ha pasado, es la primera vez, ¿no? Son vestidos de chica, en verdad. Los ojos los tengo más arriba. Soy peligrosa, se mira, pero no se toca. Hay que sacrificarse y ponerse estas pintas. Que nunca saldremos así, pero justo tenía que haberme quino. Esté la capucha colgando, meterosla por dentro de la camiseta, ¿vale, chico? Me está pidiendo mano. Porque quiere ser más gracias de todos, no sé por qué. No sé por qué. Porque no te está viendo tú, básicamente. Porque pero... pasado masoquista total, ¿eh? Ya te digo. Madre mía. ¿Te la dejo puesta ya o qué? Sí. ¿Qué tal respiras? Vamos a tirar los genes para que entren en calor. No, vamos a hacer del 20 al 25. Vale. ¿Vale? ¿Qué tal por ahí? ¿Y el verde? Y el verde, esto no me importa con tal de que no pasen ellos por delante del verde. Que John no se me meta por encima de la barra. Los directos es donde se creó el grupo, o sea, es donde el grupo lo da todo. Si quieres saber qué es Layabouts y ver Layabouts, tienes que venir a un concierto. Queremos hacer algo de rock muy, muy bailable, con influencias muy, pues, Joy Division, The Cure, New Order. Salimos maqueta del año en la Liga Maquetera de Julio Ruiz. Y luego viene el momento de lo del fichar y tal, y pues tomamos la decisión por Wild Theme. La lucha al final parecía que íbamos a ir solo nosotros, pero había otros sellos interesados, y la verdad es que también para Wild Theme Records fue un poco algún tema de orgullo, pues también que el grupo decidiera fichar por nosotros, sabiendo que había otras ofertas de otros sellos. Gandules Layabouts, nos gustó el nombre, y me lo escribí, lo llevé al ensayo, y la verdad es que gustó y se quedó. Quédate un poquito más, eso es, ahí, tres cuartos. Un poquito más, ahí. Ahora vamos del segundo 33 al minuto 37, ¿vale? Ese minuto. A 50, 720p, 50p. Venga, ¿estamos listos? Motor, ¿suena? Hay dos vertientes muy claras. Uno es el tema comercial, con el apoyo de las multinacionales, las emisoras comerciales, los medios de comunicación. Y luego pues estamos pues otra gente que apoya grupos noveles, que empiezan sin ningún tipo de apoyo, ensayando en sus locales, con unas influencias un poco más personales. Y ahí es donde pues pueden encajar todos los grupos, por ejemplo, que están en Wild Theme Records y en especial Layabouts. Pacific Production, Iván, los chicos de Layabouts, nos encontramos una serie de personas que, bueno, que convergimos muy bien, que coincidimos en tiempo y coincidimos en objetivos y, sobre todo, y lo más importante, que coincidimos en el lenguaje. Piensa que tienes alrededor tres tíos con de verde, o sea, que digas lo que digas, vas a quedar por encima de todo el mundo, va a quedar por encima de cualquiera. La entrega oficial. En un directo arrollador y no deja a nadie indiferente. Es una gran satisfacción, ¿eh? Luego cuando bajas y pues eso. Que hablan que les ha gustado mucho y lo dices en que es sincero, pues nos da más ganas para seguir ahí. Cuando tenemos un público que se lo pasa bien, nosotros respondemos mucho más. Si haces un directo igual que el disco, es un aburrimiento para el público y para todo el mundo. Que lleve tan poco tiempo y tenga esa madurez, es que ahí hay algo por debajo que les va a hacer llegar a ser grandes. Quieren comerse el mundo, y no con esa edad y con esas ganas, lo van a conseguir. La idea base de la que partimos para Layabouts surgió a raíz de conversaciones con ellos y también una vez que les vimos en concierto. Cuando vas a un concierto de Layabouts, la energía que desprenden y el contacto que tienen con el público es increíble. Y les ves ahí saltando, que se dejan la piel en cada concierto. Ya solo verles en concierto ya es como una inyección de todo, de adrenalina, de saltarse las reglas, de revolucionar las cosas. Para un grupo tienes el primer videoclip, no es que no te lo acabas de creer y tal. Luego está la cosa de cómo van a hacer los efectos, pues que es muy incómodo y tal, y es un poco más duro, pero se agradece, estamos encantados. O sea, si tuviera que estar así 3 días, lo estaba.